una mejor manera de vivir con el pastor Robert Costa. Nuestro texto de hoy se encuentra en Salmo 4, versículo 4. Temblad y no pequéis. Meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama y callad. Por alguna razón, las personas tienen la idea de que los buenos cristianos nunca se enojan o que la ira es un pecado, pero eso no es verdad. Si te fijas en la Biblia, encontrarás que jamás se dice que la ira sea pecado. Pero si permitimos que el enojo nos lleve a hacer cosas que escapan claramente de la voluntad de Dios, como matar a nuestro prójimo, por ejemplo, entonces habremos cometido un pecado. En un artículo de Psychology Today, publicado hace algún tiempo, leí un interesante informe sobre un estudio sobre la ira que se realizó en la Universidad de California, en el que descubrieron que las personas que se enojan suelen pensar con mayor lucidez que las que no se airan. Presta atención a esto. Dice, bajo la influencia de la ira, tu pensamiento puede ser más racional que precipitado. En un estudio reciente, Wesley Moon y Diane Mackey, de la Universidad de California en Santa Bárbara, provocaron a la mitad de sus sujetos estudiados y luego los hicieron juzgar una serie de ensayos. Los individuos airados mostraron mayor capacidad de discriminación entre argumentos pobres y sólidos. De por sí, la ira no es buena ni mala, no es más que una emoción como una respuesta a estímulos externos. Puede ser que si el pecado no formara parte de la escena, descubriríamos que la ira tiene un propósito muy útil, posibilitando nuestra respuesta ante situaciones estresantes con una inusual lucidez mental. El problema es que lo que hacemos, lo hacemos con enojo. Y allí es donde interviene la Biblia para darnos algunos buenos consejos. Dice, airaos, pero no pequéis. En otras palabras, está bien enojarse cuando corresponde, pero eso no nos exime de desarrollar la clase de carácter que conoce dónde están los límites de la moral, aun cuando la adrenalina nos esté brotando en el cuerpo. Los crímenes de pasión siguen siendo crímenes y un rapto de ira no es excusa para portarse mal o para suspender nuestro buen juicio. Por eso es tan importante que desarrollemos el hábito de tomar buenas decisiones morales en todo momento y en toda circunstancia. Es más importante de lo que nos imaginamos. Los que tienen un sólido conocimiento de la moralidad bíblica y viven en coherencia con su fe en todos los pequeños detalles del día, suelen adoptar patrones de comportamiento más sanos cuando los asalta la ira que los que no viven con un sentido de integridad moral constante. Sabes que si el enojo te ayuda a pensar más claramente en situaciones de tensión, tu carácter moral se va a manifestar. Si eres desprolijo para vivir cualquier circunstancia, también lo serás cuando estés enojado. Pero si siempre eres disciplinado y tienes tus principios, tu ira, tu sentido de indignación moral, se convertirá en una herramienta para vivir mejor. Como eres parte de la raza humana, sabes que de vez en cuando te asaltará la ira, pero la forma en que se manifieste esa ira dependerá únicamente de ti. Vivir la ira controladamente y sin pecar, en definitiva, es una mejor manera de vivir.